amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este espacio de todas las mañanas donde buscamos, los invitamos y buscamos nosotros también poder volvernos sensibles a la palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos raros, el tiempo parece que se pasa rápido y qué mejor que aprovecharlo tratando de volvernos sensibles a la palabra del Señor, escuchando a ver qué es lo que hoy tiene para nosotros. Por eso te invito a que, si estás en tu casa, donde quiera que estés, en el trabajo, que tomes 10, 15 minutitos y prestes atención a lo que Dios quiere decirte. Cuando Juan estaba en Patmos, en la isla, donde tuvo esa revelación tremenda, fue como arrebatado al tercer cielo y lo vio al Jesús glorificado, al Jesús ascendido, y escuchó de él todo ese mensaje maravilloso, esa revelación, fue porque estaba en el Espíritu, que se había despojado de las cargas, de las presiones, y simplemente dijo: Señor, voy a prestarte atención. Así que te invito en esta mañana a que te despojes un poquito, por un ratito, y esto puede cambiar tu día. Escuchamos un ratito de una canción, así mientras yo me organizo un poquito y nos metemos en la palabra. Santo es el Señor, la tierra está llena de tu gloria, las naciones. Cielos se oirá. Deja ver tu poder, te queremos conocer. Los cielos cantarán, santo es tu nombre. Evangelio de Mateo, un pasaje, dice, Jesús está hablando: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que, habiendo hallado una perla preciosa, una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía para comprarla, para poseerla. Se desapegó de todo lo que tenía hasta ese momento, que para él tenía valor, y dijo: porque esta perla no la puedo perder. Esa perla tiene un nombre. Yo creo que sabes cuál es. Ese nombre es Jesús. También dijo Jesús: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre que obviamente no era el dueño, estaba trabajando o caminando por ese campo, lo halla y lo esconde de nuevo. Se da cuenta el hombre que había un tesoro escondido. Muchas veces los reyes o las personas ricas, cuando sabían que podía haber un peligro de invasión,
de que podían ser invadidos por el enemigo y vencidos, entonces escondían las riquezas bajo tierra, en algún lugar oculto, y con la intención de que cuando vengan y fueran saqueados, no se llevaran sus riquezas para en algún momento poder recuperarlas. Lo que pasaba muchas veces es que la persona moría y quedaba el tesoro escondido, y quizás, como en este caso, alguna persona fortuita lo encontraba. Esta persona, sin buscarlo, encuentra un tesoro escondido. Dice, y lo esconde de vuelta, y gozoso, lleno de felicidad por esto que le había pasado, va y hace lo mismo que el hombre de las perlas. ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para comprar esa tierra. ¿Por qué? Porque él sabía que esa tierra escondía algo de mucho valor, un tesoro. Cuando el reino viene a tu vida, te impone una justicia radical. Claro, porque lo del reino supera cualquier cosa que puedas haber conseguido, cualquier bien que tengas, cualquier título, cualquier cosa, lo supera todo. Por eso impone una justicia radical sobre tu vida, demandándolo todo. Demanda tu vida, demanda tu tiempo. Antes yo pensaba, tenía la idea de que el tiempo de la vida dentro de la eternidad, del tiempo eterno, el tiempo de nuestra vida, era algo que fluía en forma lineal. A veces yo, predicando sobre esto, para dar un ejemplo práctico, gráfico, traía una soga larga, muy larga, y le ponía en alguna parte con una cinta, una partecita así, de otro color, para que marcara una diferencia en toda una soga larga que la llevaba de un lugar a otro y parecía como que no se veía el principio ni el fin. De esta manera, tratando de ejemplificar lo corta de la vida, un pedacito en una larga soga, en una larga vida sin principio ni fin. Pero el Señor un día me dijo, hace unos años, estás equivocado. La vida, el tiempo de la vida, no es lineal, es circular. Vamos a donde venimos. Estamos yendo de regreso al lugar desde donde vinimos, desde donde fuimos creados. En este mundo solo estamos de paso, somos peregrinos, somos forasteros. Abraham había sido mirado como nadie en su época. Tenía tierras, fluía leche y miel, tenía ganados, lo tenía todo. Sin embargo, él se miraba a sí mismo y se consideraba un advenedizo, un peregrino, un forastero en su propia tierra, porque él sabía que esa era como un pasaje de su vida. Pero él tenía expectativa, esperanza y algo mayor, y una tierra más espaciosa, de un día nuevo. Este concepto es bastante difícil de digerir, ya que cuando nos enfrentamos con el sistema, con la educación, con la cultura, nos encontramos con algo totalmente contrario. El mundo nos dice, este sos vos, nos dan un documento que nos identifica con este cuerpo. Entonces, la idea es que yo soy este cuerpo y que todo lo que rodea, todo lo que se expande, lo que produce este cuerpo, es mío. Por ejemplo, a mí me invitas a tu casa
me invita alguien a su casa y me dice, esta es mi casa, este es mi auto 0 kilómetro, esta es mi esposa, estos son mis hijos. Me muestra la expansión de su ego, de su yo carnal, su creación, sus posesiones. Esta es mi tierra. Pero Jesús fue radical al respecto. Él nos llamó, nos dijo que era necesario morir a ese concepto falso para que su vida, la vida perfecta, para que el cielo venga a nosotros y podamos despertar nuestra identidad espiritual original como hijos de Dios. El concepto de morir al yo expresa la esencia de la vida cristiana. El concepto de crucificar la carne. En estos días estuvo predicando el pastor Satirio Sant, impresionante. Y me acuerdo en una conferencia en medio de promesas, proclamas, bendiciones y tantas cosas que todos aplaudíamos y levantábamos las manos, dijo, pero todo eso tiene un enemigo, hay un obstáculo que debe ser vencido, que debe ser atravesado, dijo, y ese problema, ese obstáculo, ese enemigo es el ego, es tu ego, mi ego. Sin vencer eso, todo esto que hablamos es inútil. A veces cuando escuchamos eso, nos quedamos con la bendición, con las promesas, con la prosperidad, pero nos olvidamos de ese elemento esencial. Sin cruz no hay vida cristiana. Aconteció que yendo Jesús y sus discípulos, vino uno de los seguidores y le dijo por el camino. Jesús seguía caminando, se le acercó y caminando al lado le dijo, Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que fuere. Jesús lo miró y le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mirá que si venís conmigo vas a pasar circunstancias, porque yo no tengo ni una almohada donde apoyar la cabeza. Si pensás que conmigo vas a volverte rico o algo así, o a estar mejor, cambiar tu situación, no se trata de claramente el requisito para seguir a Jesús y ser su discípulo es escoger la cruz, poner la cruz delante. Está repleto el evangelio de los evangelios, perdón. Poner la cruz por encima de nuestras comodidades y de las gratificaciones sensoriales que nos ofrece el sistema, estas gratificaciones que son temporales. Todo esto fue evidenciado durante el ministerio de Jesús. Yo os envío como ovejas entre medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni dinero, ni calzado. No te distraigas con nada. Andá donde tengas que ir. No saludes a nadie en el camino. Para seguir a Jesús, ellos tuvieron que tener mucha fe. Hace muchos años, yo tenía una empresa que importaba artículos de Oriente. Viajaba 3 o 4 veces al año a la India, a Nepal, a Bután, a Indonesia, a Malasia, a Tailandia.
Y aprovechaba, aparte de que iba a negociar, a hacer mi trabajo, aprovechaba para recorrer y conocer esos lugares tan raros, tan diferentes, culturas diferentes, místicos. Me atraía mucho todo eso. Así, gracias a Dios, tuve la posibilidad de dar más de 10 vueltas al mundo, recorrer más de 40 naciones. Me acordaba en relación con esto, en la isla de Bali. La isla de Bali es una isla paradisíaca que está al sur de Indonesia. Ya cuando termina Asia, casi enfrente de Australia, ahí está la isla de Bali, donde muchos van a hacer surf. Y es maravilloso, una isla paradisíaca con montañas. Fui a conocer un lugar, una reserva forestal al norte, entre las montañas, tuve que subir. Y me asombró algo que veía, porque estaba lleno de monos, primates de muchas especies. Y la gente, los pueblerinos, los buscaban para cazarlos, ¿no? Y los cazaban de una forma muy particular. Ellos agarraban un frasco de vidrio, de esos que tienen una grande, redondo, pero con una boca chiquita. No sé para qué los usarían. Entonces los llenaban con maní pelado, bien visible. Dicen que al mono le encanta, que es su comida predilecta, por lo menos a estos tipos de monos, los monos de Bali, y lo ponen en un árbol. Entonces cuando el mono lo ve, se va hacia el frasco y mete la mano y trata de agarrar la mayor cantidad de maní en su mano. ¿Qué pasa? La mano entró apenas, pero al llenarla con maní ya no la puede sacar. Se acerca el cazador, se acerca el habitante del lugar, y el mono, al no poder sacar la mano, lo he visto con mis propios ojos, es asombroso. El mono empieza a retorcerse, a gritar. Pero no lo suelta. Sigue apretando el maní y viene el cazador con un palo y lo embolsan y todo. Y para sacarle la mano tienen que romper el frasco, y ahí el mono deja de gritar y empieza, pero quedó cautivo. El mono simplemente no puede renunciar a la idea de soltar el maní, aunque eso le implique su cautiverio y en algunos casos la muerte, porque a veces esa disputa ocasiona que lo tengan que matar al mono. Trasladamos este ejemplo a nuestra vida. Vemos que Dios nos quiere llevar a una vida sobrenatural. Sabemos que Dios nos está proponiendo todos los días llevarnos a una vida sobrenatural donde no existe el tiempo, donde no existe la muerte, donde no hay presión, donde podemos vivir en plenitud de gozo, en una paz que hoy por hoy no la podemos entender. Sin embargo, el apego que sentimos a las cosas que genera este cuerpo que obtenemos en este mundo, la ilusión que esta identidad nos genera, esta identidad temporal nos genera, es tan fuerte que preferimos permanecer así, atados, esclavizados a un sistema despiadado, atroz, feroz, antes de renunciar al maní. Los afanes, el afán por el dinero, el afán por las posesiones, nos atan al punto de este estado de locura, de ver que no hay nada, no nos lleva a nada, solo a la muerte, pero aún así seguimos adelante con nuestros planes. Dice la Biblia, voy a leer un pasaje y ya con esto termino. Entonces vino uno y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré
para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Uno, Dios. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Simple, guarda los mandamientos. ¿Vale? Le dijo el muchacho. Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Amarás al prójimo como a ti misma. El joven le dijo, Jesús, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, entonces anda y vende, desapégate de todas tus posesiones, de todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Entonces tendrás tesoros en los cielos. Y ahí sí, ven y sígueme. Ahí puedes venir y seguirme a mí y alcanzar esa perfección que estás buscando. Oyendo esto el joven y oyendo esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas, muchas posesiones, de las cuales evidentemente estaba muy apegado, como el mono, no podía soltar. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, soltó una reflexión poderosa, dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello, un dromedario, por el ojo de la aguja, de una aguja, que un rico pueda ir al reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se miraron entre ellos y dijeron, ¿quién entonces podrá ser salvo? Mirándolo Jesús, entendiendo esta preocupación, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos nosotros? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, cuando el Señor vuelva a la tierra, vosotros que habéis seguido, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida Zoe, la vida de Dios, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Yo estuve orando, hemos orado y buscado en el Espíritu revelación acerca de estas cosas. Porque a veces hablar de esto parece pesimista, ¿no es cierto? Pero yo busqué discernimiento, sigo buscando discernimiento sobre todas estas cosas. Y creo de todo corazón que llegó la hora de ser despertados por la palabra. La palabra roja, la palabra, el Jesús bíblico. No el Jesús de la religión, el Jesús bíblico, el que se sentó en el aposento,
el que le dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en mi liderazgo, crean en lo que yo digo. Tengo absoluta certeza de que este es el tiempo apropiado para hacer estas cosas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir prestando atención a las estrategias humanas, limitadas, imperfectas? ¿Hasta cuándo? Personalmente, yo ya probé de todo lo que se te puede ocurrir. Tuve mucho dinero, muchos viajes, lo que se te ocurra. Pero siempre, siempre me encontré con un vacío. Solo Jesús puede ser esa perla que vale que dejes todo para tenerla. Es la perla de gran valor. Jesús es el tesoro escondido. Es el pozo de petróleo que está en el fondo de tu casa y nunca te habías enterado. Jesús fue radical. Dios quiere nuestros corazones. No se conforma con menos. El Señor quiere tu corazón. Jesús no puede compartir espacios. Si Jesús no está en primer lugar en tu vida, no está. Es así de simple. Yo no quiero tener a Jesús como mi socio. A veces escucho eso y en algún momento hasta lo habré predicado. Hoy no quiero tener a Jesús. Quiero tener a Jesús como mi Señor. Quiero que Jesús sea el que gobierna mi vida. Quiero tener una agenda en blanco y decirle: Señor, escribíla. No es fácil, pero sé que ese es el mejor uso que le puedo dar al tiempo que me queda de vida. Este es el tiempo de estar situados, no en planes, los propósitos que yo mismo he generado, que he creído, sino dentro de un diseño divino. Hay un plan que el Señor elaboró para tu vida y para mi vida desde antes de la eternidad pasada, para que lo podamos vivir en la eternidad por el futuro. Ese diseño es perfecto. ¿Cómo hago para sincronizar con ese diseño, para estar metido dentro de ese diseño, si no me vacío de las falsas concepciones, si no permito? Porque dice: solo para Dios es posible. Necesito que Dios gobierne mi vida. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a reexaminar las metas que te has propuesto para tu vida? Te dejo pensando en eso. Y después de una breve canción, nos metemos a orar. Santo es el Señor. La tierra está llena de tu gloria. Las naciones cantarán. Gloria en los cielos se oirá. Cielos cantarán,
tu nombre hermoso. Padre, te necesitamos, Señor. Te necesitamos imprescindiblemente. Haz algo, Señor, con nuestra vida. Haz algo. Yo personalmente, y creo que todos, si somos sinceros, podemos llegar a la conclusión de que con nuestras fuerzas no nos alcanza, Señor. Que es imposible. Que para el hombre, para la mujer es imposible. Pero para ti no. Por eso venimos a ti en esta mañana, Señor, para que nos ayudes, para pedirte, buscando el oportuno socorro, mirando, creyendo en ese Dios que un día dijo, yo he vencido la muerte. En ese Dios que dijo, yo tengo las llaves del reino de la muerte. Las puertas que yo abro, nadie las puede cerrar. Y las puertas que yo cierro, nadie las puede abrir. En ese Dios que recibió toda potestad en los cielos y en la tierra, e incluso en el inframundo. En ese Dios todopoderoso, Jesús, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. En ese Jesús de los evangelios, el que hablaba y para muchos decía, muchos pensaban que era duro, a muchos no le gustaba, pero a ese Jesús yo le creo en esta mañana. Jesús, Jesús, el único que puede haber muerto una muerte que yo nunca hubiera podido morir para darme una vida que nunca me hubiera animado a vivir. Jesús, ese que tomó el acta de decretos que me era contraria y la clavó, la exhibió en público en la cruz para que todos vean mi salvación. A ti te doy la gloria en esta mañana, Señor. A ti te doy la gloria. Confróntanos con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Parécete en el camino, confróntanos, Señor, bendito, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que una experiencia contigo puede cambiarlo todo. Un gusto superior que de forma natural hace que soltemos ese maní insípido que nos ofrece este sistema, este mundo. Jesús, tú eres el tesoro escondido, tú eres la perla de gran valor. Tú eres lo único. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el reino, el poder, la majestad, el imperio, la potencia. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria. Tuya, solo tuya. Bendito Jesús, guárdanos en este día, Señor. Guárdanos de todo mal. Ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu, aún en las pequeñitas cosas, a no distraernos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Guárdanos de no caer en tentación para que no tengamos que sufrir inútilmente. Yo te doy gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Pero creo que hay más. Creo que hay más. Y en este día, Señor, te pido que nos uses por ese más, por un paso más, por un alma, Señor. Tantos que deben estar preguntándose, esto es todo, no habrá algo más. Úsanos, Señor, salva almas en este día, trae salvación a la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Dios.